En esta ocasión vamos a hacer un ceviche clásico que es típico también peruano. Bueno, en este caso tengo los ingredientes. Que es el primero, el pescado. Tenemos el limón. Tenemos la cebolla, que está cortada en plumas. Tenemos cilantro. Y pues no, y el ají limo, que acá no lo consiguen mucho, el ají limo. Tenemos para acá leche tigre, que yo lo tengo ya preparado. Y acá tengo caldito de pescado para que así el ceviche salga no consistente, jugosito, así. Lo primero que van a hacer es, cogemos el pescado, que ya tengo todo lavadito, todo ya pescadito. Tengo limones, para esta porción más o menos unos 5 limones. Echamos primero cilantro, sal, un poquito de Ajinomoto, pero no trabajo mucho con Ajinomoto, pero para que ustedes lo vean cómo lo van a, como les gusta, ¿no? Bueno, ya tenemos acá. También de pronto pueden echar ajo, así, ¿no? Pero yo tengo aquí en esta salsa, ya tengo todo preparado. Es una leche tigre que está hecho a base de celery, ajo, cebolla, un poquito de limón. Y también lo pongo un poquito, un pequeñito de ají limo. Bueno, hay que esperar que el pescado se curte, que se cocine. Entonces cuando ya está así, le echan un poquito de leche tigre. Ya eso ya tiene todo. Okay. Un poquito más, creo. Ok, está por acá. O con un poquito de ají limo que está picado en cuadritos. Lo que ven ustedes. Cuando ya ven ustedes que está el punto medio lechoso, eso quiere decir ya está el ceviche. Para mí ya está. Si desean, lo pueden probar. Dan un pequeño pruebe. Entonces, para mí ya está el ceviche. Entonces, para acá tenemos nuestro plato, que para emplatar la lechuga que tenemos ahí, pero yo en este caso voy a presentar un ceviche que acá normalmente en nuestro cartel, en nuestro menú, lo tenemos como ceviche clásico, que es ceviche de pescado. La cebolla por aquí. Entonces lo ponemos el camote y el choclo, que va acompañado y va muy bueno el ceviche. Ok, entonces le ponemos un poquito de cilantro para que contraste el color, y el ají limo. Ok, nada más. Es el ceviche servido para todos ustedes, señores, que vengan a este restaurante Jalea, que tenemos platos exquisitos que ustedes lo van a disfrutar.